es el primer método que les voy a enseñar y es el método de costura invisible. Queda así y por detrás así. Por detrás se nota el relieve y ustedes pueden decidir que sea parte de su diseño si es que quisieran hacer la costura al revés. Pero ahora les voy a mostrar cómo hacer esta costura. Entonces, si ya llegaron a esta parte, van a tener que tomar este hilito que dejaron que sobrará. Pero como esto es solo una demostración, yo les quiero mostrar cómo coso con una lana completamente contrastante para que se note bien. Ya. Entonces tenemos estos dos lados que queremos juntar. Y si se fijan, acá hay como trencitas que son el punto derecho. Y solamente hay que meter la aguja justo debajo de esa trencita. Ahí. Y la pasamos. Después acá, justo debajo de... Esta es la trencita que muestra la terminación. Entonces nosotros metemos la aguja acá, donde está la última trencita del tejido. Por ahí. Y ahora hacemos lo mismo a este lado. Entonces ahora nos toca esta trencita y metemos la aguja por acá. No importa que esto vaya quedando suelto porque después lo podemos tirar todo así, miren. Y queda invisible. Entonces seguimos con esta trencita. O B, es un punto derecho, pero se puede hacer con otros puntos, con todos los puntos. Sí, siempre hay que dejar que sea lo que está debajo de la cerradura de los puntos. Entonces, esto. Entonces ahí tenemos bastante y cuando tiramos queda invisible la costura. Entonces así queda la costura invisible. Como pueden ver, no se nota a pesar de ser un color súper contrastante. Y ese es el método 1. Y otra cosa que me gusta de este método de costura es que si es que no te gustó cómo quedó o quieres usar otro método, puedes tirar la lanita de un lado y sale súper fácil. Con otros métodos de costura esto no se puede hacer. ¡Charán! Entonces aquí está la costura, como pueden ver, se nota un relieve con este método. Y también uno puede apretar más. Y, se ve, y ahí se nota menos, pero igual se nota el hilito con el que lo cosiste. Entonces puedes tener una idea de un color que te gustaría mezclar y le va a dar un toquecito, pero sí se va a notar. A mí me encanta este método de costura. Entonces si quieres tener una costura que le agregue a tu diseño, o sea que se note, puedes usar este método. Entonces, como pueden ver, cuando uno termina un tejido, quedan todos estos puntos acá cerrados que parecen como una trenza. Entonces cada una de estas trencitas o Bs sería un punto que coser. Entonces la idea es tomar las dos lanitas que componen esa B y hacemos lo mismo por el otro lado. Ahí. Y esto después, desde acá, hacemos lo mismo pero por el otro lado. Entonces pasamos la aguja por acá y luego por acá. De nuevo, en la B o en la trencita y de nuevo por el mismo lado, por el otro lado. Después
Pasamos por ese lado de atrás, igual que siempre. Y aquí. El último método de costura que les voy a mostrar queda así. Es un método similar al segundo, pero va así. Entonces partimos igual que en el otro, metiendo la aguja en la V de adelante. Y vamos a hacer lo mismo por detrás. Pero ahora, en vez de pasar la lana por atrás hacia la otra V como antes, vamos a pasarla por encima, así, y volver a hacer lo mismo que antes. La B de adelante con la B de atrás. Después de nuevo pasamos por encima, así en vez de por atrás. Y agarramos una B, agarramos la B de atrás. Ahí tiramos un poquito. Este es el resultado final. También es una gran forma de coser e integrar la costura al diseño final. Y finalmente están listas las costuras y estamos listas para tejer el cuello. Así está.